30 mujeres de la región de Tarapacá comenzaron en la Universidad Santo Tomás de Iquique el curso en técnicas de maniobra de camión de extracción, una capacitación que les abrirá las puertas para integrarse laboralmente a la industria minera. El curso, de 2 meses de duración, producto de una alianza entre la Casa de Estudios Superiores y la empresa minera SQM, busca generar competencias técnicas en mujeres de las comunidades aledañas a las faenas de esta minera no metálica. Para nosotros es sumamente importante no tan solo hoy en día buscar a las mujeres que tengan las competencias, sino que hoy en día también formarlas. El formarlas significa también crearles competencias, habilidades, para que ellas puedan optar a ir superándose dentro de la vida, superándose en distintas actividades, y hoy en día las dejamos formar no tan solo para SQM, sino que para cualquier otra minera que pueda contar con ellas. Una forma de dar cuerpo a la política de vinculación con el medio, especialmente con comunidades, tanto para la universidad como para SQM. Nosotros nos estamos con este programa vinculando con la comunidad a través de Soquimich, y estamos aportando también con lo que nosotros sabemos hacer en la preparación y en la formación de nuevas personas que tengan competencias para la industria minera en el sector que lo requiere. Ellas específicamente van a trabajar en la operación minera, ellas van a ser operadoras de un camión de alto tonelaje. Estamos hablando de camiones que son capaces de transportar 100, 150 toneladas de peso muerto. Si uno va a atar el camión, ellas van a dirigir una masa total de más de 200 toneladas en algunos casos. Por lo tanto, es tomar las habilidades, los conocimientos, los talentos para poder operar un equipo minero, para poder trabajar en una faena minera y así desarrollarse a la par con los operadores varones que tenemos. Cumplir sueños, demostrar capacidades y la oportunidad de incorporarse a una industria masculinizada son algunos de los desafíos de las mujeres que iniciaron la capacitación. Mi motivación es superarme como persona y como mujer, adquirir nuevas experiencias, y aparte uno de mis sueños frustrados, la cual, como no tenía muchas posibilidades para postular un trabajo de maquinarias pesadas o trabajo en la minera, y justamente ahora se dio la oportunidad. Para mí significa todo, lo he estado esperando desde mucho tiempo, a pesar de haber estado porque tengo mis hijos, se me dio una oportunidad, pero no concretaron, y hoy es el momento. Creo que tengo la fuerza, las ganas y el coraje de poder seguir adelante por el bien de mis hijos y de mi familia. Igual estoy súper emocionada, porque igual ha sido como un sueño frustrado, por decirlo así. O sea, siempre me ha llamado la atención, pero aquí estamos para aprender y nuevos conocimientos también. Somos muy capaces para todo, la mujer y el hombre son capaces para todo, no hay desigualdad en sí. Y por eso que estoy agradecida, porque ahora lo tomaron muy en cuenta las mujeres, porque anteriormente en la vida, años pasados, no, la mujer era discriminada por operar una maquinaria pesada o una auto o algo así. Precisamente SQM, con casi el 19%, está por sobre el promedio de participación laboral de la mujer en la minería en nuestro país, que solo llega al 12%. Estamos muy contentos por la meta, queremos llegar al 20% durante el 2022, que es una meta súper desafiante, pero estamos seguros que lo podremos lograr. ¿Por qué? Porque somos una empresa que buscamos a las mujeres, pero que tengan las competencias y el perfil para el cargo. Una vez finalizado el curso, las 12 mujeres que obtengan los mejores puntajes formarán parte del programa Aprendices de SQM, con un contrato para iniciar la parte práctica y cumplir sus sueños de manejar un camión de alto tonelaje en la industria minera regional.